San Ramón, Naranjo, Grecia, Alajuela y el Foro Palmareño en sí. Tomamos decisiones importantes con respecto a la lucha que estamos dando y en respuesta a lo que el gobierno está haciendo de negociar con OAS, habiendo interpuestas antes medidas cautelares que le impiden legalmente hacer eso, pero que olímpicamente se lo está saltando y respetando al Poder Judicial. Las medidas que vamos a tomar ya se acordaron hoy para presentarlas al Foro Nacional y de ahí implementarlas a la brevedad posible para obligar al gobierno a echar marcha atrás en esas negociaciones que, como lo hemos dicho, son desde todo punto de vista ilegales. Entonces, contentos con la participación de la gente, las ideas muy buenas, muy creativas, la lucha se fortalece con este tipo de actividades y nos conviene como vecinos, como pueblo, como amantes de la democracia, como amantes de esta patria, el estarnos reuniéndonos en actividades como esta para darle realce a la democracia costarricense, para que sea en realidad una democracia participativa. Me parece que es fundamental que la gente entienda en este momento histórico en el que estamos, de que el Poder Ejecutivo junto con el Consejo Nacional de Concesiones están generando un caos. Generando un caos porque están haciendo lo que les da la gana, mientras que desde el Foro Nacional tenemos presentado un proceso judicial de medidas cautelares. Ellos no están queriendo acatar esa situación jurídica en la que estamos metidos, lo cual a nuestro creer y nuestro parecer definitivamente es un fraccionamiento a este Estado Social de Derecho. Cuando tenemos un Poder Ejecutivo que respeta al Poder Judicial, no ateniéndose a una fecha que está fijada para el 16 de octubre, consideramos de que es un asunto bastante serio. Y por supuesto que también es un irrespeto, no solamente al Foro Nacional, sino a todas las personas de Costa Rica en el sentido de querer negociar un contrato por una suma multimillonaria, seguramente de colones o millones de dólares, como se ha hablado, que nos va a dejar pérdidas de una u otra manera. Es verdaderamente lamentable. Yo creo que no vamos a poder llegar a nada si dejamos pasar esta situación desapercibida. De ahí que, por lo menos mi persona los insta a que salgamos a la calle, que luchemos, que nos manifestemos y que establezcamos un estado de resistencia para decirle a este gobierno de que definitivamente las cosas no son como ellos quieren. Estamos en una situación difícil porque el gobierno parece hacer caso omiso de la existencia de un proceso judicial en que se solicita que se abstenga de todo arreglo o de todo pago para la empresa OAS. Evidentemente, la situación que el gobierno enfrenta es incómoda porque ellos quisieran resolver el tema de OAS por la vía rápida, reconociendo derechos que en realidad OAS no tiene. Es una empresa que simplemente se apersona en un contrato fallido, se pone como cesionaria y ahora pretende que se le indemnice cuando no ha dado un golpe en el cumplimiento de este contrato de construcción. Yo creo que el contrato es nulo, está lleno de irregularidades. La cesión de OAS, o sea, la cesión en que OAS queda dueña del contrato, también está llena de irregularidades. De manera que ambos tienen que responder en un proceso judicial para que los tribunales decidan precisamente esas nulidades. No puede
el gobierno pretender ignorar la existencia de ese proceso judicial pendiente. Un proceso judicial pendiente tiene la condición o el efecto de paralizar las decisiones que se quieran tomar de hecho sobre la situación disputada. Si un gobierno ignora la existencia de un proceso judicial, ese gobierno está rompiendo el orden jurídico. Es una especie de golpe de Estado, porque el orden jurídico es la vida misma de la comunidad. Costarricenses, ya basta de tanta pasividad. Muévanse, infórmense, compartan, lean noticias, vean lo que está pasando en el país. Nos están robando este país y los estamos dejando porque todos estamos sentados en la casa viendo lo que no tenemos que ver. Actuemos, no dejemos que nos roben. Critiquemos, hablemos, actuemos. Salgamos a decirle a los jueces que queremos cero impunidad en este país. Este país no está ni a la venta, ni es de nadie más, es de nosotros, para los que vienen y para los que aún no han venido. Pero por favor, muévase. Para demandar al gobierno acciones concretas y transparentes con respecto a las medidas cautelares pedidas por el Foro Nacional y a su vez instar nuevamente a la población a mantener la unidad de lucha y trabajo para rescatar la soberanía, para rescatar la transparencia y el Estado de Derecho que este país demanda. No podemos permitir que el gobierno de Laura Chinchilla, junto con el compadrazgo del Partido de Liberación, sigan creando un Estado abusivo, excesivo, en contra de los derechos ciudadanos. Y por eso el Foro de Palmares, que convocó esta reunión el día de hoy, nos hemos dado esta cita para llevar esto a nivel nacional, a una lucha en el mes de septiembre y defender de una vez por todas el Estado de Derecho que este país requiere. Con el objetivo de concientizar a nuestra población sobre esas amenazas y peligros que pesan sobre nuestra patria, en razón de que un grupo de muy poca gente, de esa cúpula empresarial política enquistada en grandes partidos, lo que nos ha hecho es saquear nuestra patria, robarnos nuestras riquezas naturales, ponerlo todo al servicio de unos pocos y, lo peor de todo, muchos de ellos extranjeros. Tenemos la obligatoriedad de heredarle a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos y nietos, una patria diferente, más justa, solidaria, fraterna. Una patria en donde todos seamos incluidos y no como en este momento, en donde realmente una gran mayoría de la sociedad se encuentra excluida de esos logros que son el fruto de todos. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es organizarnos en cada uno de nuestros cantones, ojalá 81 cantones de este país, levantarnos y decirle a un gobierno que irrespeta a sus ciudadanos, basta ya de saquear esta patria. Es la ignorancia tan absoluta, tan autoritaria, tan despótica, que el gobierno de la República está haciendo el artículo 9 de la Constitución Política, cuando al pueblo se nos ha dado voz y voto en los procesos, decimos en los procesos democráticos y en la toma de decisiones. No puede la Presidenta de la República actuar ignorando las voces populares, y la voz y el clamor popular ha sido en relación con este nefasto proyecto de la concesión de la carretera San José-San Ramón, que tenemos ya bastantes meses de estar en esta lucha, seguir ignorando, pero sobre todo a la par de este autoritarismo, esta autocracia que está haciendo nuestra Presidenta, tenemos también que ver
que estas luchas tienen que dirigirnos a oponernos con vehemencia a este nefasto pago que se quiere hacer de 46 millones de dólares a la compañía OAS. Sabemos que hay muchas nebulosas, que las cosas no son claras, que los negocios no son transparentes. Cuando los políticos se han metido a ser negociantes y comerciantes con los fondos públicos, creo que la población y la ciudadanía está llamada, está obligada a decir basta, esto no lo vamos a permitir. Porque al final los 46 millones de dólares que injustamente doña Laura está negociando debajo de la mesa con la compañía brasileña, lo vamos a tener a terminar pagando toda la población, y eso no nos parece justo ni conveniente tampoco. Por eso estamos llamando para que el mes de septiembre, que es el mes patrio, el mes de las festividades de nuestra independencia, empecemos a celebrar con muchísimo ahínco, con muchísimo fervor patrio y ciudadano, un bicentenario que se nos está pronto a cumplir en unos pocos años, y hagamos unas jornadas patrióticas en este país y digamos alto a la corrupción, alto al irrespeto de la población, alto al irrespeto de la voz ciudadana. Creo que este clamor debe quedar muy claro en el mes de septiembre.